Bienvenidos a todos y todas a la tercera mesa de los diálogos sobre el futuro del trabajo en América Latina. Hoy vamos a discutir en este turno de la mañana o del mediodía nuestro sobre instituciones laborales, pensando en cómo van a dialogar con, con esas nuevas tecnologías y esos nuevos mundos laborales que ya están en gestación. Eh, quiero um, robarles unos minutos para dar un poco de contexto a la mesa. Y para contarles un poco sobre el proyecto que está detrás de, de estos diálogos, que así como en América Latina estas semanas están, estamos llevando a cabo en África subsahariana, que fue hace un par de semanas, en Medio Oriente y Norte de África, que es la semana siguiente, y después en Asia en, en un par de semanas. Así que tratando de encontrar una perspectiva del sur global. La, el, el, el proyecto de, de futuro trabajo en el sur global que venimos coordinando desde CIPEC. Eh, con financiamiento de la Agencia de Cooperación Canadiense. Eh, viene hace varios años buscando, o financiando y, y generando piezas de investigación y nuevos datos, pero también nos dimos cuenta que había aparecido una narrativa global muy potente referida al futuro del trabajo, ¿no? que está en, en, en el sector privado, que está en los gobiernos de los países avanzados e incluso en muchas instituciones eh, o, internacionales. ¿no? Que, es a permear y a hacerse potente. Nosotros nos parecía que, aparte del research, hacía falta discutir en el, en el terreno de las narrativas, porque de última los cerebros procesan historias, no narrativas, sino datos o piezas de investigación. Entonces fuimos moviendo el, el proyecto hacia discutir en el plano de las narrativas. Esa narrativa global, digamos que hay dos muy potentes, una que se basa en la ansiedad tecnológica y que dice que los robots vienen por todo, otra narrativa que va en contra de esa y que va más de la política pública y de la investigación y dice, miren, en el pasado pudimos procesar los periodos de cambio tecnológico acelerado, va a haber un, un, un largo plazo donde vamos a cobrar los beneficios, seguramente en el corto plazo hay costos que computar y costos que absorber y por lo tanto hay una transición ¿no? hacia ese largo plazo, un poco la narrativa habla de eso. Nosotros nos preguntábamos desde el proyecto si esa, esas narrativas hacían sentido para América Latina, ¿no? si, vale para, si valían para todo contexto, y en particular acá para América Latina, y ahí entonces desviamos un poco nuestro foco en el proyecto hacia tomar esa, esas narrativas globales y agregarle contexto, agregarle diversidad, pensarlas desde nuestra historia, nuestra estructura económica, nuestras potencialidades y también nuestras deficiencias y fracasos previo, ¿no? Como región. Eh, en ese sentido, es que iniciamos estos diálogos, como el de ahora el futuro del trabajo en América Latina, también porque de nuevo, tomando lo que decía hace un rato, eh, nos dimos cuenta que hay mucha investigación dando vueltas, hay muchos datos, hay muchas ideas, hay muchos papers, hay muchas hipótesis, pero hay poco de sistematización, hay poco de ordenar, hay poco de compilar. Hay poco de darle sentido a lo que ya existe y de ir, en, ir buscando dónde están los huecos donde todavía no sabemos nada, o tenemos que investigar más, o tenemos que medir mejor. ¿no? Ese tipo de trabajo, como si fuese una bibliotecaria, un bibliotecario, hace o sea, al principio de la época de la imprenta, es un poco lo que estuvimos tratando de, de, o lo que estamos tratando de hacer ahora. Con el objetivo entonces de llegar a narrativas y lineamientos de política pública adaptados, que no antagonicen con la discusión global, todo lo que sirva lo tenemos que usar, hay gente muy inteligente que ya discutió, ya midió, pero tenemos que discutir cuánto nos sirve de eso y cuánto nosotros desde acá, de nuestro contexto, tenemos que agregar, tenemos que matizar o tenemos que complejizar. Esa es la idea de los diálogos que están ocurriendo, como decía, un poco en simultáneo en estos dos meses, en todo el sur global que estamos liderando desde FOWICS, la iniciativa de futuro trabajo en el sur global. Y en esos diálogos nos metemos en una especie de ejercicio de inteligencia colectiva. ¿no? La idea de pensar en conjunto elementos que suelen trabajarse por separado. ¿no? Que cada uno de nosotros y nosotras trabajamos en nuestro área de expertise, pero muy con un enfoque de ir agregando un ladrillo, un conjunto de, de ladrillos preexistentes. Nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos dialogar a... Cambio tecnológico, que sabemos que es importante en esta discusión, demografía, habilidades, instituciones laborales y desigualdad. Siempre con esta idea de, primero, trabajar en conjunto estos temas y segundo, de ir tratando de contrastar o agregar elementos de nuestro contexto a la discusión global. Por ejemplo, si pensamos cambio tecnológico, la discusión global mira lo que pasa, entonces mira a los países ricos y dice, el futuro ya está acá. ¿Por qué? Porque está, a, hacen frontera con los nuevos desarrollos asociados a inteligencia artificial y, y la datificación de todo. Ahora, en los países tenemos que a esa discusión agregarle otras, ¿no? Por ejemplo, sobre adaptación o sobre tecnología en uso. ¿Vale discutir ya cuando el 70% de la población o sea, de África subsahariana está offline? ¿En qué sentido vale discutirlo? ¿no? Ese tipo de discusiones son las que estamos midiendo y tratando de traer. Por ejemplo, en demografía, las discusiones, y algo de esto seguro se va a tocar acá, se refieren a países ya envejecidos en un punto, y entonces sistema de pensiones, y entonces ingreso básico universal, y entonces muchas discusiones que valen para muchos nuestros países, porque estamos, ya van, miramos un poquito adelante y sabemos que tenemos un problema intertemporal, pero también vale la discusión de creación de empleo en, los próximos, en las próximas tres décadas, del trade-off entre calidad y cantidad del capital humano. Son todas discusiones que están mucho antes en, en la transición demográfica. ¿no? Entonces, nuestra idea es un poco agregar eh, eh, esos matices, esos elementos de discusión a una narrativa global que empieza a ser potente. En el caso de la mesa de la mesa de, de hoy. Por supuesto que instituciones laborales es un tema que está en el centro de estos debates, eh, eh, porque para, en cierto tipo de trabajo la tecnología representa una especie de movimiento a un esquema más flexible, obviamente, y eso en el norte es la gran discusión. Y en otro segmento del mercado laboral, de pronto la tecnología representa una visibilización básica y una puerta de entrada para, para políticas, ¿no? me refiero a los informales. Entonces, cierro acá con esta visión de contexto. Paso la, 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 la posta a Gonzalo Zunino, investigador del CIMBE, que, que, que va a estar a cargo de, de, de sacarles a ustedes todo el expertise para que podamos aprender un poco más en, en, esta, en esta mesa de hoy. Gonzalo. Gracias, Ramiro. Bueno. Eh... Para mí es un, un gusto moderar esta mesa con colegas que, que han trabajado mucho sobre el tema y, y bueno, va a, ser, va a ser lindo escucharlos. Eh, vamos a arrancar porque, porque en esto de, los, de las mesas que, que, planteaba, que planteaba Ramiro hay, hay a veces límites un tanto difusos. Entonces, habíamos hablado de arrancar con una pregunta quizá un poquito más general, ¿no? Y ahí. Eh, Básicamente eh, quería, quería consultarles a, a todos, vamos a hacer una, una ronda cortita para todos, eh, sobre cuáles creen ustedes que, que, que son, o por, digamos, por qué es importante esta, esta narrativa o nueva narrativa construida desde el sur, eh, cuáles son los aspectos principales donde la región tiene especificidades que podrían salirse de del contexto de, de, de la literatura más dominante eh, en el marco del futuro del trabajo. ¿sí? Tenemos como una narrativa global que la, que la estamos intentando bajar. Ustedes han trabajado todos en, en, en el tema. Así que, que, bueno, Andrés García, que, que es eh, investigador, profesor en, en la Universidad, Universidad del Rosario en Colombia, doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, y bueno, ha trabajado hace, hace años temas de, de informalidad, mercado de trabajo. Andrés, eh, ¿por qué te parece importante esto de construir una narrativa desde el sur? ¿Dónde ves que hay eh, diferencias entre, entre las especificidades de América Latina y la literatura más general? Bueno, buenos días para todos. Gracias, Gonzalo, Ramiro, por la invitación y a mis colegas que hacen parte de este diálogo, Cristina, Fabio y Gabriel. Creo que, primero, la pregunta es totalmente pertinente y el panorama que mostraba Ramiro nos daba ya algunas bases de por qué debemos repensar esas ideas hacia, eh, del trabajo para el futuro hacia el sur global. Nuestros mercados laborales son, eh, digamos, estructuralmente diferentes a lo que observamos. En, lo, en, en, en los países desarrollados y no solo los mercados laborales sino en buena medida también las instituciones y allí entonces ya pues podemos partir de una diferencia básica en, en el mercado laboral es que nuestros mercados laborales en América Latina en el Sur global tienen un tinte dual eh, hay un gran porcentaje de informalidad eh, las cifras pueden decir que en la región más de la mitad de la, de la mano de obra más de la mitad de los trabajadores eh, están en el sector informal y esto ya implica eh, digamos, un reto de adaptabilidad, en el sentido en que probablemente eh, nuestras instituciones, nuestros sistemas de protección social, al, al día de hoy no son totalmente inclusivos para adaptarse de manera muy rápida a estas, nuevas, a estas nuevas formas, a estas nuevas formas de trabajo. Un segundo punto que también tocaba un poco, Ramiro, al inicio, era el envejecimiento de las poblaciones. Si bien en, 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 en América Latina todavía no hay, digamos, el proceso tan marcado como ya ocurrió en los países del primer mundo. Hay países como Colombia, por ejemplo, caso que. Quizás me de un poquito más algunos ejemplos de Colombia, que es el caso que más conozco. En cuestión de dos generaciones, ha habido un envejecimiento importante de la población, una caída en la tasa de fertilidad. Entonces, allí hay que repensar la, la, la institucionalidad de los sistemas de pensiones, pero en buena medida, en buena medida también, eh, digamos, no solo por la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino por la cobertura que tiene. Y allí creo que no solamente es repensar eh, estas ideas de trabajo para el futuro para América Latina, sino incluso entre los países ahí hay diferencias profundas en, en, en cuanto, por ejemplo, cobertura del sistema de pensión Colombia, tiene más o menos un 30% de cobertura, Uruguay puede llegar a, a un 80%, México está en un, en un punto intermedio, entonces hay matices que se deben tener en cuenta como para, para, eh, pa, para, para tener una, una línea de acción mucho más clara a esos retos que implica el trabajo para el futuro. Y para, por tocar un, un último punto y sumado pues a informalidad y envejecimiento, hablaría del tema de la penetración tecnológica que tienen las empresas. Si bien eh, hay muchos trabajos eh, que nos muestran cómo se ha transformado eh, el mercado laboral, cuál ha sido la mayor penetración de ciertos tipos de habilidades y actividades. La forma en que las empresas en, en nuestras latitudes se adaptan es un poco más lento y creo que hay evidencia de ello si partimos de los procesos de tecnificación anteriores. Y eso implica pues que, que, que cuando hacemos los análisis debemos tener en cuenta a qué velocidad va a haber esa penetración y de allí pues ya salen números que un poco eh, difieren en, cuánto, en, en cuántos van a ser los empleos que vamos a perder o, cua, o cuál va a ser el nivel de automatización que va a haber dependiendo de cada uno de los países. Entonces creo que hay que tener una narrativa también para, para adaptarla uh, en el sentido de cuál es la capacidad de, de penetración que, que, que tienen estas nuevas tecnologías y la capacidad de adaptación que tienen los sistemas productivos de la región. A modo, pues como unas primeras ideas dejaría ahí para darle la palabra a los colegas. Dale, muchas gracias Andrés. Y creo que, que ya hay cosas interesantes ¿no? en esto de, de ir por regiones. Eh, América Latina es una región bien heterogénea, entonces, ya capaz que tenemos diferencias o matices con la, con la literatura más global del tema, pero también tenemos realidades un poquito diferentes eh, dentro, dentro de la región. Le voy a pasar, tenemos dos eh, candidatos levantando la mano, pero. Vamos a, a pasarle a Fabio que, que levantó antes. Eh, Fabio es Fabio Bertranú es director eh, de la oficina de OIT para el Cono Sur y es, este, digamos, eh, doctor en economía especializado en temas de mercado de trabajo, empleo, protección social, seguridad social y pensiones. Y, y además tengo en, tengo conocimiento porque nos lo pasaste de que eh, sacar una publicación Hace poco vinculada a, a temas de futuro del empleo en el Cono Sur. Así que te escuchamos, Fabio. Bien, muchas gracias, eh, Gonzalo, Ramiro, gracias por la invitación y un gusto compartir también con Andrés, con Gabriel y Cristina. Eh, a ver, primero eh, felicitarlos y celebrar que tengan esta iniciativa y estén eh, eh, estableciendo estos diálogos para enriquecer y construir una visión. Comparto totalmente. Eh, la idea de, de tener una narrativa, una construcción desde eh, las regiones, eh, desde el sur global, como propone el proyecto. Eh, y lo digo porque justamente yo trabajo en una institución global eh, que tiene su sede en Ginebra, ¿no? y que si bien eh, gran parte del trabajo que hacemos es con el mundo emergente, con el mundo en desarrollo, eh, siempre hay eh, miradas eh, distintas y realidades muy distintas. De heterogeneidad entre las regiones y, eh, por supuesto, ya conocemos eh, las heterogeneidades que tenemos hacia adentro de nuestra propia región. ¿no? Eh, el tema también es eh, celebrar que eh, hayan eh, elegido como un punto de entrada para este debate las instituciones laborales. ¿eh? Siempre hemos tenido, especialmente la disciplina de, de la cual yo provengo, la economía, eh, una mirada muy crítica del rol que juegan las instituciones laborales en el sentido de eh, que establecen eh, ciertos parámetros que inhiben el buen desempeño del mercado de trabajo, del empleo, de la protección social. Y en ese sentido también invitarlos a todos para que eh, conversemos con eh, una perspectiva más, mucho más abierta en el entendimiento que las instituciones laborales... Son críticas y son esenciales eh, para el desarrollo justamente de un, eh, si se quiere, un, un, un desarrollo económico inclusivo y sostenible. ¿no? Y la historia en los países más desarrollados muestra que han eh, sido sumamente gravitantes para, especialmente a partir de la, eh, de la segunda, de la posguerra, de la segunda guerra, cuando eh, si se quiere, estuvieron los años de auge más del capitalismo más moderno, en donde eh, la, la productividad creció muy sostenidamente conjuntamente con el desarrollo de las instituciones del, del trabajo. Y eh, en nuestra definición de instituciones del trabajo también hay siempre eh, distintas eh, apreciaciones. Creo que también tenemos que eh, interpretar en sentido amplio esta definición de las instituciones. Ah, y ahí apelo, hay eh, un documento, fui a revisar mis, mis, mi biblioteca y mis libros, ah, el, el documento, el libro que editaron mis colegas Aninberg y David Cusera hace un poquito más de 10 años en defensa de las instituciones. Instituciones laborales, donde establece que eh, están las instituciones que conocemos como la protección social, la, la administración del trabajo, eh, eh, la formación para el trabajo, pero también ellos incluyen el conjunto de arreglos informales que existen en las distintas economías que interactúan también con estas instituciones eh, gestionadas eh, generalmente. Por el, el sector público, pero me parece que hay que ampliar ese, ese concepto de instituciones laborales y la interacción que hay entre eh, lo que es la institución formal y la institución informal, de los distintos arreglos que ocurren en la economía informal y que pueden favorecer o inhibir justamente esos procesos de formalización y de crecimiento de la productividad. Eh, entonces, en resumen, eh, compartiendo y la publicación que tú mencionaste, eh, Gonzalo, también buscaba el mismo objetivo y el espíritu que ustedes están promoviendo. Tratar de tener una visión de cómo interpretar eh, fenómenos del de mundo del trabajo, eh, la informalidad, la, el año que viene se cumplen los 50 años del informe de Kenia y todos sabemos que en América Latina también hubo un desarrollo conceptual y una interpretación eh, ligado a la realidad que presentaba y a la heterogeneidad estructural, si se quiere, si, si usamos el concepto de CEPAL, ¿eh? de eh, la realidad y cómo es la dinámica de la informalidad. En, eh, en América Latina y el Caribe, y cómo eso se relaciona también con la estructura productiva y la misma historia que tienen estas instituciones laborales. ¿eh? Porque también el mismo desarrollo histórico marca eh, una, una tendencia que hay que entenderla para poder luego reflexionar sobre cómo las instituciones tienen que ser adaptadas para eh, que sean facilitantes de este proceso de formalización y de crecimiento de la productividad en un contexto de cambio tecnológico, como señala el proyecto. Me quedo acá, eh, Gonzalo, como introducción. Gracias. Dale. Buenísimo, Fabio, y me parece que ya también introducción a la mesa, centrando en las instituciones y, y, y lo importante de esto, de, de que las instituciones a veces eh, son más bien criticadas en la literatura o cuestionadas y, y, y me parece que es una una buena entrada que ya vamos a discutir más en profundidad al rol que tienen que jugar las instituciones del mercado laboral en este proceso Cristina eh, es investigadora de FE Desarrollo eh, economista por la Universidad de los Andes máster en economía en la Universidad de los Andes en la Universidad de Nueva York estudios doctorales en la Universidad de Nueva York Universidad del Rosario y bueno y sus temas de, de trabajo son Digamos, también están vinculados a, a, al mercado laboral, y bueno, y nos va a contar un poquito más adelante de algunas publicaciones que, que está trabajando vinculadas a, al crecimiento de las economías de plataforma eh, o economías de, de colaboración. digamos Así que, eh, bienvenida, Cristina, la misma pregunta, y así, así comentamos todo sobre, sobre esta ronda inicial. Bueno, Gonzalo, pues muchas gracias por la muchas gracias por la invitación a participar en este panel eh, y a, digamos como un paréntesis para empezar hemos hecho en desarrollo tres trabajos que creo que conciernen mucho al tema que estamos tratando hoy. Uno es bueno hemos hecho ya dos trabajos sobre las plataformas digitales. Ahora estamos haciendo uno con Perú. Eh, está, también hicimos uno con el profesor Baldwin sobre las plataformas de empleo. Y por último hemos hecho un estudio también sobre la automatización en Colombia, como la evolución de la automatización. Eh, y entonces yo lo, lo que voy a hacer es un poquito. Andrés señaló en grandes rasgos por qué digamos los países en, o los países del Sur tenemos unas características diferentes en las en las cuales la automatización, digamos, o, las, o todos estos fenómenos del futuro del trabajo entran de una manera diferente. Yo me voy a permitir dar un, unos ejemplos un poco más concisos que ilustren lo que estaba diciendo Andrés. Por ejemplo, el impacto de la economía GIG, la economía colaborativa. Es muy distinto el impacto que tienen en los países desarrollados, donde se absorbe mucho trabajo asalariado. Entonces, las personas pasan de tener un trabajo asalariado a tener un trabajo en la economía gig. A lo que pasa en estos países, donde se absorbe mucho trabajo informal o personas desempleadas. En las encuestas que nosotros hemos hecho, eh, la, más de la mitad dicen que si no estarían desarrollando, digamos, sus actividades en la economía gig, estarían desempleados. Eh, entonces, pues eso pone, digamos, el el terreno en un punto totalmente diferente y el impacto de, de la economía GIG pues es totalmente diferente. Otro ejemplo en la automatización. Nosotros lo que hemos dicho es que, visto es que la automatización se produce sobre todo en los trabajos formales y no tanto en los trabajos informales. Y en ese sentido, el trabajo informal casi que termina siendo como un colchón frente a la automatización, frente a la, frente a la pérdida de trabajo formal. Entonces, eso también le agrega un, un matiz diferente. La definición de los trabajos eh, que son automatizables, que Ramiro hablaba un poco de eso, eh, es distinto, digamos, la posibilidad de automatizar el trabajo de la conducción en los países de América Latina que en los países desarrollados. Aquí, digamos, está un poco más lejos esa posibilidad. Mm, ser gerente en un país en América Latina es muy distinto a ser gerente en un país más desarrollado. Y por último, eh, las posibilidades de comercio exterior de los servicios de consultoría, lo que para nosotros digamos lo podemos ver como una oportunidad, porque digamos somos podemos tener cierta competitividad en ese terreno, pues se ve como una amenaza para los países desarrollados. Entonces, yo creo que por eso es muy importante que desarrollemos aquí. El, las digamos las teorías del impacto de, el, de del futuro del trabajo sobre sobre el mercado laboral porque los efectos son radicalmente diferentes muchas gracias Cristina eh, así que fortaleciendo esta idea que, que los invitamos para que nos vendan la idea de la narrativa y lo están haciendo perfecto eh, no pero 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 bien interesante lo que señalas y ya vamos a profundizar, te voy a preguntar más sobre, sobre los trabajos de, de Economía GIGS eh, para ver eh, qué tanto ha crecido acá y, y cómo son las diferencias. Pero antes vamos a, a bueno, darle la bienvenida a, a Gabriel Burdín, que es eh, profesor asociado de Economía en la Universidad de Leeds, en, en Reino Unido, y, bueno, y sus áreas de investigación están ahí en la intersección entre la economía laboral y la economía organizacional. Y, y bueno, ha, ha trabajado bastante y han salido varias eh, columnas eh, sobre economía del, digamos, sobre el futuro del empleo, al menos acá en Uruguay. Gabriel, bienvenido. Y de nuevo, la misma pregunta, narrativa, desde el sur, por más que estás en el norte ahora capaz que eso te, te, te ayuda a, a, a ver bien las, las diferencias. Gracias, Gonzalo, por la intro y, y gracias por la invitación nuevamente a, a, al proyecto que están, que están desarrollando. Eh, comienzo por esta idea de narrativa, que fue algo que me sedujo muchísimo cuando me invitaron. Me pareció un, un desafío súper interesante este, introducir esta noción de, de la necesidad de construir una narrativa sobre, sobre cómo afrontar el cambio tecnológico desde el sur, como, como planteaba Ramiro al, al principio. Eh, los seres humanos eh, estamos muy alimentados por... Necesitamos historias, necesitamos narrativas, y, y bueno, los, los psicólogos, pero ahora también los economistas que están muy preocupados por, por, por las creencias de las personas, este, le están dando mucha, mucha pelota a este tema de la, del, del rol de las narrativas y cómo determinadas narrativas se viralizan, se propagan. ¿no? Eh, eh, el tema es que las narrativas cambian creencias, ¿sí? Y como cambian creencias, este, también vehiculizan intereses. ¿sí? Eh, y, y no siempre vehiculizan eh, intereses que están alineados con los intereses del conjunto de la sociedad. Por eso eh, es muy importante eh, tratar de ayudar a propagar una narrativa eh, apropiada para, para nuestras regiones ¿no? sobre, sobre, eh, sobre, sobre este tema de, la, de las nuevas tecnologías y su impacto. Económico y social. Por eso me parece súper desafiante e interesante eh, eh, esta, esta, esta idea de, de, de la narrativa vinculada al cambio tecnológico del sur. Eh, yo quería eh, centrarme en eh, un poco también tomando eh, eh, la, como punta lo que planteaba al principio Ramiro de, la, de esta cuestión de la ansiedad tecnológica y cómo creo que un primer desafío que tenemos es eh, ayudar a moderar esa ansiedad tecnológica eh, en la región. Eh, y eso pasa por hacer una interpretación adecuada de la, de la información que tenemos. Una, un elemento que ha, me parece contribuido a aumentar esa, esa idea del fatalismo tecnológico, de la ansiedad tecnológica, es el uso que se le ha dado a estas medidas de riesgo de automatización que Andrés también eh, mencionaba en, 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 en su, en su locución inicial. Eh, ustedes saben, eh, estas medidas... Eh, partieron unas estimaciones que, que realizaron Fred Osborne eh, eh, que bueno básicamente lo que le pidieron a expertos en inteligencia artificial que, que clasificaran un poquito las, eh, las ocupaciones en base a, a la potencialidad de ser eh, eh, de que las tareas asociadas a esas ocupaciones fueran eh, realizadas por robots por arti inteligencia artificial eh, y bueno, llegaron a un número bastante alarmante en Estados Unidos, que el 47, casi la mitad de los trabajadores eh, corría riesgo eh, de que su, de su ocupación desapareciera en un, en un horizonte temporal eh, eh, determinado de 10, 20 años. Esas, obviamente, esas estimaciones dieron lugar a todo tipo de, de especulaciones de titulares y, y la verdad que hoy están muy sometidas a, a, a escrutinio y a, y a, y a reanálisis. Eh, básicamente por, por dos motivos. Uno, que básicamente no era el objetivo de Fred y Osborne eh, decir que, que, bueno, que, que ese riesgo de automatización se iba a transformar en, en automatización efectiva, ¿no? eh, eh, que, que, que esas ocupaciones eh, eh, pasen a ser eh, desarrolladas por... Por dispositivos tecnológicos, depende de un conjunto de otros factores eh, que no necesariamente pueden, pueden eh, eh, existir o, o, o estar planteados, y solo expresan una, una noción de susceptibilidad, de potencialidad de que esas ocupaciones sean reemplazadas. Otro punto refiere a los cálculos en sí mismos, y hay ya nuevos cálculos que plantean que, que cuando uno considera la heterogeneidad de tareas dentro de cada ocupación, eh, el riesgo de, de automatización disminuye dramáticamente y ya hay estimaciones para varios países eh, que incorporan, por ejemplo, la información del PIAC sobre el contenido específico de, y la heterogeneidad que hay eh, en las tareas que desarrolla un individuo aún dentro de una misma ocupación, ¿sí? y eso lleva a, a, a porcentajes mucho más bajos que obviamente eh, no alimentarían demas, titulares demasiado este, alarmistas como, como lo hicieron las estimaciones originales. Entonces, un primer punto refiere a, a la base informacional, a la base fáctica que tenemos para evaluar estos temas, que es muy precaria todavía, ¿sí? y hay que tomar con mucha cautela estos, estos, estos cálculos de riesgo de automatización, que cuando se aplican a los países eh, latinoamericanos o, o, u otros países, básicamente lo que hacen es extrapolar muchas veces la estructura el contenido de tareas de las ocupaciones en Estados Unidos mecánicamente. Hay que desarrollar herramientas de, de medición propias en la región para, para entender mucho más la heterogeneidad de tareas eh, eh, dentro de las ocupaciones y, y, y creo que ya hay esfuerzos en ese sentido. Otro, otro punto que me parece central eh, eh, en esta perspectiva de moderar la ansiedad tecnológica es entender que aún en los países desarrollados... La adopción de estas tecnologías digitales avanzadas, me refiero a la robótica, a la inteligencia artificial, a diferencia de, la, digamos, de lo que son las tecnologías de información y comunicación, que ya están ampliamente diseminadas en la, en la estructura económica, son tecnologías que están en fase de adopción. ¿sí? Y que, cuando uno mira las encuestas sobre la utilización efectiva de estas tecnologías, eh, se restringen a un número bastante acotado de firmas. Eh, en especial firmas de gran porte, ¿sí? pero no son eh, tecnologías que estén ampliamente diseminadas aún en los países eh, del norte. ¿sí? Eh, ese es otro, otro punto importante. Y cuando uno mira los efectos sobre el empleo de estas tecnologías, ya hay algunos análisis microeconómicos sobre el efecto del empleo, de la adopción de, de robots, de inteligencia artificial, no siempre los efectos son negativos, ¿sí? y en muchos casos son positivos. Eh, entonces, Moderar la, la ansiedad tecnológica también implica entender bien la evidencia que se está produciendo para los países desarrollados sobre este, sobre este tema. Eh, un punto eh, eh, central eh, me parece eh, en cuanto a, a construir esta narrativa desde la región, eh, entonces pasa por, por entender, bueno, eh, ¿Cuál es la potencialidad efectiva que tiene... Eh, las ocupaciones en la región de ser reemplazadas, y eso implica desarrollar bases de información propias. Eh, también implica entender eh, que la adopción de, de estas tecnologías, y esto sí es algo que vemos en la, en la literatura de los países centrales, implica eh, complejos procesos de cambio a nivel microeconómico de las organizaciones, de las empresas, y esto es algo que me, me interesa particularmente, que implican el desarrollo de, de habilidades de la fuerza laboral. Eh, de prácticas gerenciales, de relaciones industriales, relaciones laborales eh, complementarias de estas tecnologías. ¿sí? Y ahí es donde me parece que la región eh, tiene que trabajar mucho. El problema de nuestra región eh, quizás no sea que, que, que vendrán muchos robots a, a, a sustituir trabajo, sino que vendrán pocos. ¿sí? Eh, eh, en el sentido de que tenemos estructuras empresariales, organizacionales, que no han desarrollado suficientemente los activos que son complementarios para la utilización productiva de estas nuevas tecnologías. Este me parece un punto importante y luego seguramente vamos a discutir cómo las instituciones laborales pueden ayudar a eso. Y un último punto que, que quería mencionar sobre la especificidad de, 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 de este nuevo escenario tecnológico en el sur es que no solo importa... Eh, la adopción de tecnología doméstica en nuestros países. También podemos vernos afectados, y esto lo plantea muy bien Roderick, eh, eh, Dani Roderick, también podemos vernos afectados por la adopción de tecnología en los países centrales a través de las cadenas eh, globales de valor. ¿sí? Eh, eh, Roderick plantea muy bien cómo algunos países en desarrollo se beneficiaron de, en el desarrollo de la, de la, del sector industrial basado en... en, en a veces en costos bajos de la mano de obra, ¿sí? eso les permitió desarrollar eh, sus sectores industriales en, en algunos países, en algunos sectores específicos, pero la automatización en los países centrales plantea un nuevo desafío que, que reduce esas ventajas eh, de cierta industrialización basada en mano de obra barata, ¿sí? porque los países centrales tienen ahora la potencialidad de lo que se llama el reshoring, de reincorporar esas actividades en sus propios países. Y hay alguna evidencia ya disponible para Brasil y evidencia no tan contundente para México, estamos hablando de investigación que se está haciendo en este momento, por eso es muy difícil evaluar estos procesos, que muestra que esa... Eh, eh, ese, ese efecto de la adopción tecnológica en los países centrales, en los mercados laborales regionales, eh, puede ser una, un, 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 un tema importante a, a tener en cuenta. Sí. Gracias, Gabriel, por esta primera intervención con, con una variedad de, de, de temas eh, interesantes a, a seguir discutiendo. Eh, uno de ellos, esto de la ansiedad, me pareció, me pareció bien, bien interesante lo de la ansiedad tecnológica y, y bueno, cómo, cómo los, primeros, los primeros trabajos basados en las estimaciones de Frey, de Frey y Osborne generaron capaz más miedo o, o, o más rápido de lo que, de, de, de lo que deberíamos. Eh, vamos a pasar a una segunda ronda, eh, ya bajando un poco más a digamos, al tema de, de la mesa, las instituciones laborales, y ahí en concreto quería, quería preguntarles, eh, bueno, posibilidad de desempleo tecnológico es una de las grandes, de, 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 de las grandes advertencias que, que, que nos hace la literatura, posibilidad de polarización en la distribución del ingreso es otra, eh, y bueno, y el gran desafío es el incremento de la productividad, ¿sí?, bueno, en esto de polarización, desempleo tecnológico, ¿qué, qué rol juegan las, las instituciones laborales, ¿sí? el marco de instituciones laborales y de protección social eh, para tratar de, de gestionar los riesgos, para tratar de potenciar eh, el incremento de productividad? Eh, capaz que cambiamos un poquito el orden acá y arrancamos con Fabio, que ya levantó la mano. Eh, para esta segunda pregunta. Bien, gracias Gonzalo. Eh, a mí me quedaron en el tintero dos, dos temas para enganchar con este segundo y, y algo tiene, tiene relación con lo que comentaron los colegas, los amigos. Eh, a ver, para eh, complejizar esta narrativa que han planteado, eh, yo estuve buscando en la propuesta la palabra gobernanza ¿sí? y, y, y no la encontré muy explícita. Entonces, mi sugerencia es... Eh, ver cómo, cómo interpretamos el, el concepto de gobernanza, eh, porque tiene obviamente una dimensión nacional, que tiene que ver con ese desarrollo que decíamos histórico, la necesidad de modernizar, la necesidad de invertir más en las instituciones laborales, y engancha con tu, tu pregunta, eh, pero también eh, tiene que ver con esto que mencionaba Gabriel sobre eh, cómo eh, el, 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 el mundo del sur eh, eh, participa y eh, se entrelaza con la gobernanza global ¿eh? Eh, y, y en ese sentido tiene que ver mucho que ver con estas transformaciones productivas tecnologías digitales eh, en donde el ejemplo más representativo es algo de lo que seguramente hablemos más en detalle en los próximos minutos que son es el trabajo por plataformas la deslocalización del trabajo el trabajo remoto eh, y la necesidad de poner ese tema en la agenda eh, de eh, tener una... Un, un diálogo y una suerte de acuerdo en, en, en una gobernanza global. Saco como ejemplo la recomendación que hizo la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo en el 2019, esta, esta comisión de, de expertos y figuras que eh, eh, propuso la, la, la OIT, de la cuales se sacaron algunos eh, eh, insumos para establecer esta declaración del centenario del futuro del trabajo, donde justamente una de las áreas principales que se le da como instrucciones, como mandato a la organización es eh, no solamente invertir en las personas y en el trabajo decente, sino invertir en las instituciones del trabajo, en sentido de nuevo amplio, donde eh, hay que tener más presente esta idea de eh, discutir dimensiones como la negociación colectiva, la, re, no, la, la representación colectiva de los distintos tipos de trabajadores, no, no solo los trabajadores formales que conocemos de, del sector industrial, del sector público, sino también de estas nuevas eh, áreas de desarrollo de la economía. O sea, cómo imaginarnos la representación eh, colectiva de esos, esos trabajadores. Gran desafío para cómo generar instituciones para poder articular esa, esa representación y también del lado empresarial, ¿no? porque eh, todas estas empresas nuevas tecnológicas eh, o, o las empresas de... De, de, que ofrecen servicios a través de plataforma, trabajo a través de plataforma, son, son empresas que no tienen quizás arraigo eh, nacional. ¿no? Entonces, eh, recién estamos viendo que están organizando sus cámaras de, a nivel de país eh, para discutir, por ejemplo, la regulación que es el país. Eh, entonces, la inversión en, en, en estas instituciones eh, también tiene que ver mucho con esta discusión de lo que fue el primer convenio de la OIT, que es la regulación del tiempo de trabajo. ¿no? Eh, con, con la tecnología, con la digitalización, el Internet de las Cosas, el, el, hay dos figuras eh, muy importantes de las relaciones laborales, que es el lugar del trabajo y el tiempo del trabajo, que han entrado eh, o, o, o necesitan rediscutirse, redefinirse en los marcos regulatorios en las relaciones laborales el lugar del trabajo, lógicamente porque podemos hacer trabajo remoto eh, y eh, el tiempo de trabajo porque eh, podemos trabajar a distintas horas y en forma fragmentada que es uno de los temas que ustedes plantean también eh, como, como tema de interés ahí para, la, para la discusión entonces me parece que ahí hay una necesidad de repensar nuestro sistema de, de gobernanza de las instituciones y la relación entre lo público y lo privado a nivel nacional y a nivel internacional para para Ir cerrando este punto, el mismo informe de la Comisión Mundial eh, sugiere la idea de tener un instrumento de eh, regulación de las plataformas eh, a nivel internacional, así como existe una herramienta y pone como ejemplo el convenio internacional que, que hay para el trabajo marítimo, que es algo que está por sobre. Eh, las responsabilidades nacionales. Requiere un, un convenio internacional para que los trabajadores del mar tengan un estándar de respeto de derechos humanos, de derechos laborales, independientemente en el mar que trabajen y en el país, en el puerto que recalen. ¿no? Pareciera que eh, sería su, entendible, sugerible, eh, tener un, un acuerdo internacional en esta materia. Y finalmente, el otro concepto importante que también eh, mencio, se mencionó es. Este tema de, del concepto de transición, ¿no? el tema de cómo las plataformas o el trabajo intermediado por las tecnologías eh, es una oportunidad cierta para eh, el mundo emergente, el mundo en desarrollo. Eh, quizás en el mundo desarrollado está entendido como un, una forma de si se quiere de perpetuar una precarización o de exclusión, ciertamente en el mundo en desarrollo la tecnología y el trabajo en plataforma es una oportunidad, es una oportunidad de inclusión y una oportunidad de establecer una transición, aunque eh, probablemente no sea el concepto o la categoría de trabajador formal que entendemos normalmente en las estadísticas del trabajo, pero hay una oportunidad para poner esos trabajadores que están eh, vinculados a través de del Internet de las Cosas, de la tecnología, de la digitalización, en, un, en, un, en una trayectoria, ¿eh? en una transición hacia un estado de mayor protección, de mayor productividad también, si se quiere. Bueno, esos dos elementos también, ¿no? gobernanza y transición para, para agregar a la discusión y, y, y luego podemos discutir más en detalle temas puntuales seguramente que plantearas. Cambio. Gracias, Fabio. Eh, y, y bien interesante. Eh, yo creo que lo de la gobernanza global es un tema que se viene y capaz que incluso se acelera ahora vía eh, COVID y mayor interacción, mayor eh, tecnología para poder trabajar a distancia. Eh, más integración requiere o podría requerir de, de esta, seguramente, de esta gobernanza Global. Andrés, levantaste la mano. Querías. Sí, Gonzalo. Un poquito algunas ideas que se me vienen escuchando, escuchando a Fabio. ¿Cómo resumiría uno el papel de las instituciones en este sentido? Pues, pensaría uno a, a, en al menos dos frentes. Un primer frente es como un habilitador de esa transformación, o esa transición que hablaba que hablaba Fabio, y probablemente la transición se nos, eh, las transiciones se nos vienen juntando, porque ya veníamos hablando de polarización, haciendo unos primeros trabajos para entender eh, qué estaba pasando con los tipos de habilidades que estaban demandando en el mercado, pero entonces esto luego llega al COVID y nos pone, eh, o, o digamos de alguna manera fomenta el trabajo en casa, el trabajo remoto, esto requiere también... Eh, digamos, unos factores habilitantes. Alguna encuesta que realizamos desde el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, digamos, una encuesta muy local, vemos que muchas personas que fueron enviadas a la casa durante los confinamientos estrictos por el COVID eh, no tenían internet y si tenían internet, pues a veces eh, no era de costumbre utilizar el computador ni tenían las habilidades necesarias para eso. Entonces, si pensamos que... Eh, en, en el rótulo grande el futuro del trabajo no solamente está todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial robótica automatización sino que también viene una ola importante de tal vez empleos empleos remotos eh, y otra ola importante sobre transición hacia economías verdes que probablemente en unos años va, va, o que ya ha venido tomando fuerza y que seguramente se va a venir siendo mucho más importante, las instituciones tienen un papel de, de habilitante y de ser muy robustos para adaptarse y no tener que estar repensando en cada una de estas transiciones figuras, figuras, eh, figuras diferentes, figuras de empleo diferentes o… O, 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 sistemas, eh, o sistemas de seguridad social diferenciados. Yo creo que otro papel importante y que ahí también tenemos muchas diferencias entre los países, eh, en Colombia es una deuda todavía muy grande, son los servicios públicos de empleo. No tenemos uno, digamos, un, eh, a, hablaba tam, Gonzalo de desempleo tecnológico y mencionaba también Cristina el sector informal como un colchón de aquellas personas que pierden el empleo en ese proceso de transición tecnológica pues se requiere un servicio público de empleo que sea capaz de alertar muy rápidamente sobre las demandas del sector productivo, cuáles son las capacidades que están demandando y cuál, es, y, y cuál es la transición más sencilla que pueden tener diferentes tipos de trabajadores. Y ahí se suma entonces una necesidad adicional que tal vez mencionó Gabriel y es considerar también como unos sistemas de cualificaciones estandarizados a nuestra, a nuestra región y a, y a las realidades de cada uno de los países, que probablemente como no contamos con esa información tan específica, entonces lo que hacemos es adaptar la UNED y otras fuentes de información que pues nos pueden brindar alguna, a, algunas estimaciones iniciales, pero que, que, que no nos dicen de manera efectiva, eh, digamos, cuáles son, cu, 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 cuáles son las realidades de las ocupaciones y de qué manera esas ocupaciones se pueden reorganizar más o menos de manera, de manera efectiva. Entonces, creo que ese es un primer papel de las instituciones, ser un habilitador, eh, gestionar las oportunidades que también, que también las hay. Probablemente cuando hablamos del futuro del empleo se nos vienen a la cabeza las plataformas, pero hay otros tipos de empleo que también, digamos, son oportunidades para profesionales que se vienen gestionando y que no son muy claras cómo entran dentro de nuestros sistemas de protección social. Pensemos en las empresas eh, internacionales, eh, si las grandes multinacionales que requieren talento de programación, gestión de proyectos que están buscando en talento de la región y que ya hay y que ya hay plataformas incluso que gestionan esos contratos pero que todavía tienen esos mismos vacíos que tienen las plataformas en algunos países entonces también un papel de gestión de oportunidades creo que es, es relevante gracias gracias Andrés eh, Cristina te sí. dejo opinar sobre esto pero ya que ya que levantaste la mano también te pregunto eh, Fabio mencionaba, y ya veníamos mencionando de esto, nuevas modalidades de empleo, economía GIGS, eh, plataformas, los riesgos asociados a esas plataformas en términos de horarios, en términos de remuneraciones, en términos de protección social. Eh, ¿Qué tanto han crecido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vienen penetrando estas nuevas formas de empleo en, en la región? Y, y bueno, ¿y cómo son sus características en, en, en estos términos, ¿no? en términos de, 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 de protección social, en términos de horas y eh, condiciones laborales? Y, y bueno, todo lo que, lo que nos cuentes sobre, sobre, tus, sobre tus trabajos vinculados al tema. Pero bueno, también eh, vale la pregunta sobre, sobre el rol de las, de las instituciones laborales. Si estabas levantando la mano para. Para, para opinar sobre eso Sí entonces empiezo un poco más sobre el rol de las instituciones laborales y algo que me gusta oír mucho en este panel es que no, no vamos a tratar de tapar el sol con las manos o sea yo lo que entiendo es lo que veo es como vienen estas tendencias desde el exterior y yo creo que más o menos lo que veo entre los panelistas es que pues la idea no es trancar estas tendencias porque entre otras es imposible es imposible tapar el sol con las manos. Um, y por ejemplo, si uno le cierra las puertas a la economía gig, te aparece entonces el desarrollo de estas economías a través del WhatsApp de una manera más precaria. Si le cierras el trabajo, uh, si le cierras, por ejemplo, las puertas a la tecnificación y a la automatización, lo que logras es que se importen, digamos, productos que tienen. Eh, incorporada esa automatización. Adriana Kugler acaba de hacer un trabajo de cuánto le ha costado a Colombia en términos de trabajo la automatización en Estados Unidos. Eh, y yo creo que eh, eso es medible. Entonces, pues más o menos si nosotros no eh, aceptamos esa automatización, pues nos automatizan desde, desde el exterior. Eh, y pues, si por ejemplo le cierras las puertas al comercio de servicios de consultoría que mencionaba anteriormente, pues también vas a perder unas oportunidades muy grandes. Entonces, me gusta ver que pues, la idea es como adaptarnos y ver cómo adaptarnos, y en ese sentido es que se tocan las instituciones laborales. Y aquí, pues, lo del tiempo de trabajo que señalaba Fabio me parece que es fundamental. Eh, tenemos que repensar porque ya el, el modelo de persona que trabaja. Ocho horas durante 40 años en la misma compañía ya no funciona. Ahora trabaja dos horas en una compañía, dos horas en otra compañía, dos horas en otra compañía. Entonces, eso cambia totalmente la, la dinámica y hay que, digamos, adaptarse a eso. Eh, lo que decía Andrés de también, por ejemplo, tener un servicio público de empleo es fundamental. Nosotros en el trabajo con Baldwin, incluso vamos a ir un poco más allá y digamos para gestionar este empleo sugerimos un, eh, que el gobierno mismo sea el que proponga estas eh, genere estas estas instituciones ¿por qué? porque por ejemplo Workana o Upwork estas plataformas pueden tener unos intereses comerciales que van en contravía de lo que uno quiere hacer del trabajo de largo plazo de que enganchen a las personas digamos más en, en trabajos más permanentes entonces incluso pues, se puede llegar un poco más lejos lo que decía Fabio del acuerdo internacional me parece muy importante, pero claro, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre países, es, es importante que no nos dejemos dictar, digamos, lo que le conviene a los países desarrollados, sino también tener en cuenta pues, la, la especificidad de esos países y, 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 como dijimos anteriormente, que estas tecnologías impactan de manera diferente a los países en desarrollo. Eh, de las, las estadísticas, de nuevo, es muy importante avanzar y, y medir. En, en, para medir la economía gig por ejemplo, no tenemos cómo, cómo medirla. Entonces es importante avanzar en este punto. Pero tal vez lo que me parece más importante, lo que se ha dicho, es lo que dijo Fabio, de la representación colectiva de los trabajadores informales. Yo creo que eso es la piedra, lo que más hace falta en estos países. Eh, aquí llegamos al extremo de los jóvenes en la calle que están protestando por falta de trabajo y como no encuentran una representación colectiva terminan siendo representados por las centrales obreras que definitivamente no representan los los intereses de esta de esta población. Entonces eh, yo creo que es muy importante eh, si se pudiera avanzar en eso es es fundamental para hasta para el desarrollo de la democracia. Eh, y pues también la, lo que decía Andrés de la ola de trabajo en casa, la, la transición a, a las economías verdes, pues eh, digamos que son tendencias que vienen, eh, pues también es muy importante analizarlos desde nuestras perspectivas. ¿Cómo ha crecido la economía gig en la región? Si nosotros casi que tuvimos la fortuna de hacer, hicimos un trabajo sobre plataformas digitales que entre otras tiene no sé, 5.000 encuestas para eh, colaboradores de servicios, 10.000 a usuarios de, de estos servicios de plataformas, plataformas de delivery y de movilidad y de mensajería también. Eh, hicimos es una, una ola de encuestas en que tenía, como digo, unas 10.000 encuestas a usuarios, unas 5.000 encuestas a colaboradores y unas 250 a los negocios aliados, que es una una parte muy importante para entender, digamos, cómo funcionan las plataformas digitales. Y eso lo hicimos justo antes de la pandemia. Y entonces después, digamos, ya durante la pandemia nos pidieron que replicáramos el trabajo. Entonces, pues ahí tenemos un, una visión muy importante de cómo cambiaron estas, estas instituciones. Si bien no es una encuesta de panel, pues tenemos dos olas importantes y de igual magnitud. Eh, y qué encontramos? Encontramos un crecimiento muy importante de las economías de delivery, como es de, o de las eh, empresas de delivery, como, como era de suponer. Eh, es, una, es un aumento muy grande en cantidad de eh, participantes, en cantidad de colaboradores, eh, más que precios. O sea, lo que recibe el colaborador, el, el colaborador ha permanecido. Ha tenido un incremento, pero digamos, ha sido mucho más alto el número de colaboradores que participan en este sector. Lo que nos hace pensar que estas empresas, en medio de todo, han servido como una especie de colchón al, al empleo, eh, digamos, a, a la pérdida de empleo que generó la pandemia. Un poco parecido a lo que ocurrió con el choque migratorio, que eso también lo vimos en la primera ola que llegaron pues una cantidad de venezolanos a Colombia y digamos la puerta de entrada al trabajo eran estas plataformas digitales porque digamos es de muy fácil acceso. Entonces, pues yo creo que aquí han jugado un papel importante. Las plataformas de movilidad venían creciendo bastante, claro, durante la pandemia se prohibieron incluso por decreto. Entonces, tuvieron unos meses de muy mal comportamiento, pero digamos ya han vuelto a resurgir. Eh, y lo otro que vemos es en las plataformas de empleo, pues eh, vemos un, eh, un crecimiento muy importante. Sin embargo, también vemos, digamos, el, el análisis lo hicimos para el caso de Colombia, que Colombia, digamos, está un poco por debajo del promedio de los países de la región. Eh, esto, digamos, lo vemos en, eh, en, eh, mirando, digamos, la historia de cuánto llevan las personas trabajando. Eh, también lo que hacemos es en la encuesta de hogares identificar a los prestadores de servicios de, a través de plataformas y ver cómo han evolucionado. Ahí se ve cierto crecimiento, pero pues claro, esta, esta medida tiene sus limitaciones. Entonces, eh, pero sin duda, digamos, han, estas, estas plataformas han crecido de manera muy importante durante la pandemia. Gracias, Cristina. Sí, de hecho, ayer en una, en una de las mesas, en la mesa de tecnología, Guillermo Alves de CAF. Hablaba de que en las ciudades principales de, de América Latina eh, había un 9% del empleo vinculado a, a, este tipo de, a este tipo de plataformas. E incluso si le sumaba gente que, que se había anotado, pero, pero no, no había desempeñado servicios eh, efectivamente, pero, eh, pero estaban anotados, podíamos llegar hasta un 17% del empleo, que, que, que me parecieron números... Eh, super altos. Bueno, en este marco, Gabriel, así vuelvo, vuelvo a vos, eh, rol de las, de las instituciones la, laborales, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se discuten eh, condiciones laborales, cómo se discute salario, eh, digamos, cómo, cómo, cómo tratamos de evitar que esta, esta tendencia a la polarización salarial, cómo tratamos de evitar que eh, este tipo de economías terminen impactando en eh, extensiones de la jornada laboral o deterioro de las condiciones de trabajo. Capaz o sea, que te pregunto muy cómo y te pongo en un. Ah, es, eh, un comentario general sobre sobre este tema de las instituciones laborales en relación a, al cambio tecnológico este, y, y voy a ir ilvanando en lo que, en lo que, en lo que plantea Gonzalo. Eh, a, al principio hablaba de, de esta narrativa eh, creo muy peligrosa y muy eh, eh, poco útil de, de la ansiedad tecnológica y creo que esa narrativa tiene una compañera, una narrativa compañera que es la narrativa desregulatoria en la región. ¿no? La narrativa que dice que básicamente, y, y Fabio eh, eh, planteaba algo al principio, eh, la narrativa que se basa en lo que en economía laboral era dominante 30, 40 años atrás, eh, que, que básicamente lo que planteaba es que cualquier institución laboral, cualquier eh, 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 regulación que hagamos del mercado de trabajo implica una distorsión. ¿Sí? Eh, yo creo que esa narrativa, eh, que a veces va de la mano de la narrativa de la ansiedad tecnológica, porque lo que dice, bueno, no hagamos nada, eh, no regulemos, no toquemos, no intervengamos, porque todo lo que hagamos va a encarecer el factor trabajo y va a aumentar eh, los incentivos para, para eh, que sea sustituido por, por estas nuevas tecnologías. Eh, yo creo que esa narrativa es, es, va... va si predomina, si, si, si se vuelve viral eh, eh, junto a la, la ansiedad tecnológica, va a ser muy difícil gobernar. Cuando se hablaba de la gobernanza. ¿sí? De, va, va a ser muy difícil gobernar y aprovechar las enormes oportunidades que el proceso de cambio tecnológico eh, plantea para, para la región. Eh, eh, cuando, uno, eh, cuando uno habla de instituciones laborales, en, en economía hablamos de tres o cuatro... Eh, bloques básicos. ¿no? Eh, las instituciones que tienen que ver con la fijación de salarios, ¿sí? los salarios mínimos, la negociación colectiva. Eh, las instituciones que tienen que ver con la regulación de, los, de las contrataciones y los despidos. ¿sí? Las regulaciones que, que afectan cómo se asignan los trabajadores entre empresas. ¿sí? Algunas políticas que le llamamos políticas activas de empleo a veces que donde, por ejemplo, está la capacitación laboral, la formación profesional, y lo que llamamos políticas pasivas, que es básicamente las políticas que, que aseguran cierto ingreso, cierta renta mínima a los trabajadores cuando están desempleados. ¿sí? Y hay un cuarto grupo de instituciones que, que en América Latina no tienen eh, eh, importancia, pero que en Europa son altamente relevantes, y, y, y me gustaría retomar hacia el final este tema porque... Eh, eh, creo que es clave en particular en los países latinoamericanos con sistemas de negociación colectiva ya relativamente maduros y asentados eh, que son las instituciones de representación de los trabajadores en temas no salariales dentro de las empresas sí y ahí me refiero básicamente a los, a los consejos de empresa eh, europeos que básicamente habilitan la participación de los trabajadores en la negociación de condiciones de funcionamiento de la empresa sí y los eh, sistemas de representación de los trabajadores en los directorios de la empresa, que están bastante desarrollados en, en, en muchos países europeos. ¿sí? Entonces, esos cuatro grupos de instituciones, a mi gusto, tienen un rol fundamental en, el, en la gobernanza y en el aprovechamiento de las oportunidades del cambio tecnológico. La fijación salarial, eh, los salarios mínimos, a menudo, eh, 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 y cuando digo que hay una... Eh, Narrativa de regulatoria que, que no ayuda a pensar el cambio tecnológico. No digo que se pueda hacer cualquier cosa en términos de diseño institucional, ¿sí? en términos de eh, cómo, se, cómo se diseñan estas instituciones. Por supuesto, hay costos y beneficios, hay dilemas, y, y creo que hoy la profesión ofrece un, 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 una, una, un panorama mucho más balanceado ¿sí? respecto a eso. Eh, eh, por ejemplo, la fijación salarial, a menudo. Eh, pensamos los salarios mínimos como una herramienta redistributiva pero los salarios mínimos también pueden ayudar a acelerar algo que es muy importante en la región, acelerar la destrucción de las empresas menos productivas ¿sí? nosotros eh, en la región un, un elemento fundamental para aprovechar las oportunidades del cambio tecnológico es eh, acelerar la tasa a la que se destruyen las empresas menos productivas y hay evidencia que muestra que los salarios mínimos los pisos mínimos ayudan a, a aceitan, aceleran ese proceso de destrucción creativa que es bueno para la economía y es bueno para la productividad agregada. Eh, las regulaciones que tienen que ver con las contrataciones y los despidos eh, es importante que haya cierta protección de los despidos, una moderada protección de los despidos. ¿Por qué? Porque las empresas en su cálculo privado no internalizan los costos sociales que tienen los despidos para el conjunto de la sociedad, en términos de eh, eh, costos de salud, costos eh, de protección social. Eh, entonces, es importante que para las empresas no sea un almuerzo gratis despedir trabajadores. Pero tampoco puede haber una protección eh, al empleo excesiva, porque eso va a desalentar las contrataciones. Si yo sé. Si yo soy un empresario y, y sé que voy a tener elevadísimos costos para eh, despedir un trabajador, obviamente voy a pensar dos veces antes de contratar uno nuevo. Entonces, tener un justo balance, eh, una sintonía fina en materia de protección del empleo, de regulaciones del despido, eh, eh, de protecciones frente a los despidos, es, es, es un tema central para la gobernanza del cambio tecnológico, para pensar las instituciones laborales eh, frente al cambio tecnológico. Eh, las políticas de protección de renta fundamentales. Si lo que queremos es proteger a los trabajadores y no a puestos de trabajo específicos dentro de empresas de baja productividad, lo que tenemos que hacer es tener un mecanismo de protección eh, de renta, de asegurar una renta mínima para eh, garantizar que estas transiciones, que estas interrupciones transitorias en la vida laboral, algunas de ellas asociadas a, a las turbulencias tecnológicas, no tengan impacto, eh, impactos pronunciados en los ingresos de los trabajadores, que permitan a los trabajadores capacitarse y buscar eh, 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 nuevos trabajos. ¿sí? Una cosa importante, las pérdidas de ingreso de los trabajadores que quedan desempleados no solo los afectan a ellos, afectan a sus hijos que, se están, que están acumulando capital humano. ¿sí? Entonces, eh, es fundamental asegurar eh, un piso de bienestar. Eh, eh, y de ingresos a los trabajadores que, que transitan esta turbulencia eh, tecnológica, ¿sí? y para ello están los seguros de desempleo, pero también otros mecanismos de protección de renta en países donde la cobertura de los seguros por el tamaño del sector informal eh, no es muy alta. Y por último, quería hablar de estos mecanismos de representación de los trabajadores en las empresas. ¿sí? Eh, estos mecanismos... Eh, eh, están muy desarrollados en Europa, yo es algo que estoy estudiando bastante ahora en relación a la adopción de las nuevas tecnologías digitales y lo que sabemos es que eh, eh, como estas tecnologías, como decía hoy, necesitan eh, eh, de, de, del desarrollo de activos organizacionales complementarios, ¿sí? habilidades, eh, eh, de repente sistemas horarios diferentes al tradicional. Eh, determinados cambios en, en la organización del trabajo, muchos de, mucho de esos elementos son bienes públicos dentro de las empresas ¿sí? eh, y, y por ende eh, necesitan un mecanismo eh, coordinado para ser eh, eh, provistos adecuadamente. Y ahí los mecanismos de representación colectiva de los trabajadores, muchas veces articulados a la negociación eh, colectiva por rama, pero a nivel de empresa, ayudan eh, facilitan, actúan como facilitadores del proceso de cambio tecnológico de las empresas, ayudan a, reco a recolocar, a reconfigurar las tareas de los trabajadores afectados por, la, por las nuevas tecnologías, los ayudan a reconvertirse dentro de la misma empresa muchas veces eh, hacia otras tareas. ¿sí? Entonces, eh, también estas instituciones... Eh, que, que en América Latina no están desarrolladas, pero que en algunos países como Uruguay, Argentina, Brasil, donde la negociación colectiva tiene cierta penetración, eh, o en países como Chile, donde los niveles de informalidad son relativamente bajos, creo que hay perspectivas también para pensar eh, estos mecanismos de representación eh, a nivel de empresa articulados a, a la negociación colectiva. Entonces, para, para resumir, me parece que... Eh, hay que hacer una sintonía fina en el diseño de las instituciones laborales. Hay costos, hay beneficios, pero la narrativa desregulatoria, amiga de la narrativa de la ansiedad tecnológica, es altamente inadecuada para pensar eh, 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 los cambios que, que necesita la, la región. Bien, gracias Gabriel. Eh, Tiraste. Un, un montón de temas ahí y, y, y rol de las instituciones, ¿no? eh, capaz que, que repasando un poquito, salario mínimo eh, a la hora de, de facilitar la destrucción creativa y, y, y potenciar la productividad, que, que, que creo que eso es algo que, que puede jugar un rol eh, ahora en el proceso de adopción de cambio tecnológico y no quedar rezagados protección social, evitar considerar las externalidades cuando, cuando los trabajadores pierden em, empleo, no solo por ellos mismos, sino por la creación de capital humano a nivel social, otra vez externalidades a la hora de los despidos y esas regulaciones de, de, de que el despido no sea un almuerzo gratis con la excusa de, del cambio tecnológico. Eh, creo que, que, que tiraste un, un montón de temas. Eh, que sería bueno seguir discutiendo, pero hay algún otro tema que, que, que no quiero que se me pase y, y los minutos empiezan, empiezan a, a pasar rápido. Andrés, que tu tema es eh, eh, tu, tu, tu tema principal de estudio es la, la informalidad. Eh, quiero que, que, que discutamos un poco sobre esto de, de las narrativas que decíamos. Y, y, y parte de la narrativa eh, central es: bueno, formas no estándar de empleo, formas eh, alternativas, economía de plataformas, que comentábamos recién, eh, van a generar informalidad, van a generar problemas en eh, mecanismos de financiamiento de la seguridad social, etcétera, y condiciones laborales. ¿Qué, qué, qué, qué tiene sentido hablar de esto en América Latina donde, digamos, viene la tecnología a destruir la formalidad en un continente o en una región que, que, donde hay países con más del 50% de empleo que ya es eh, informal? digamos ahí, ahí cómo, ¿Cómo se adapta esa, esa narrativa o qué tan poco se adapta esa narrativa a la situación de América Latina? Sí, Gonzalo, sea, una primera impresión es que la digamos, la preocupación es válida. Si uno piensa en que la informalidad en buena medida está explicada por un proceso de exclusión de la, de la formalidad que tienen muchos de los trabajadores, entonces en efecto, pues aparece una, una, alternativa, eh, un, una alternativa de empleo. Eh, a priori eh, pareciera con algunas eh, o bajo condiciones precarias, entonces se pensaría que podría profundizar esos procesos de... De, asociadas a la informalidad y en efecto pues eh, buena parte de, de los trabajadores que están en estas plataformas son, son, trabajadores, son trabajadores informales digamos si uno se ciña una definición de pagos de seguridad social, tamaño de empresa y demás, pero eh, hay que poner algunos, algunos matices, ¿qué tipo de matices? mencionabas que ayer Guillermo andaba presentando parte de los resultados del estudio que hizo CAF y un resultado interesante que ellos obtuvieron allí fue que eh, fue que los trabajadores que están en, en, en las plataformas eh, tenían una, una, una probabilidad relativamente mayor de cotizar a, a salud y pensión. Entonces, si bien son un tipo de empleo, digamos, de microactividades por corto tiempo, donde no hay un sistema de protección eh, al día de hoy su, eh, supremamente definido para ello. Eh, no pareciera que estuvieran generando mayores niveles de informalidad. Adicionalmente, hay, hay, eh, poniendo un, un poco más de matices sobre lo que pasa en las plataformas, es importante indagar sobre cuáles son las razones por las cuales los trabajadores llegan a las plataformas. Eh, también lo mencionaba ayer Guillermo, buena medida es que hay una mayor flexibilidad, eh, que son una, fuente alternativa de, son una fuente alternativa de ingresos. Y estos son resultados que se han encontrado en diferentes estudios, incluyendo la encuesta de CAF. Eh, tal vez Cristina hace un momento mencionó parte también de los resultados que ellos han eh, trabajado y un estudio que hizo el mismo CIPEC para Argentina. Eh, y esto para decir también que las plataformas parecieran tener un carácter un, po un poco más inclusivo, en el sentido que cuando pensamos en que son tareas mucho más flexibles, y vemos cuáles son los perfiles de los trabajadores que aparecen allí, vemos que perfiles como, por ejemplo, los migrantes, dadas esas grandes olas que hubo, por ejemplo, eh, en, bueno, en, en, en buena parte de los países, eh, y muy principalmente Colombia también por la, por la cercanía, eh, una oportunidad de empleo para la, para la migración. Entonces, cuando uno comienza a ponderar sobre la balanza entre alternativa de no generación de ingre, ingresos, una alternativa de generación de ingresos, que no necesariamente es mala porque son ingresos casi eh, o que se podrían asimilar a los ingresos de un trabajador informal que no está en las plataformas. Entonces, aparece como una, digamos, un, una, una alternativa de empleo que a priori no genera una mayor precarización que ya, que son problemas estructurales que ya tenemos en el mercado laboral local y que tampoco está acelerando la, la informalidad de, eh, de manera importante, por lo menos con unos resultados preliminares que uno, pudiera, que uno, pudiese, que uno pudiese analizar. Abundando un poquito más en ese, en ese tema de, la, de, de que pueden ser alternativas un poco más inclusivas de empleo, podemos pensar también, por ejemplo, eh, en que buena parte del, pro, de, del problema de la participación femenina viene por las restricciones en la flexibilidad de las jornadas de trabajo, eh, y pues allí aparece como una, una alternativa importante para generar empleo. Empleo, empleo femenino, empleo joven también, porque pues es mucho más fácil combinar la universidad con tareas específicas en, 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 una, en, en diferentes plataformas que, 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 que tener un, un empleo tiempo completo de esa manera tradicional que mencionaba ahora Cristina, que lo pensábamos de ocho horas diarias en una misma empresa durante 20 años. Entonces, también hay, y lo mencionaba hace un rato también, hay una gestión de oportunidades que se debe dar y que se deben enmarcar dentro de los, dentro de los sistemas de empleo. Entonces, yo sí, sí creo que hay una. Una, uh, hay una preocupación válida sobre si se puede profundizar la informalidad o no, pero también hay que matizar un poco en, cua, en, en qué es un empleo informal y cuáles son los tipos de empleo que se, que se pueden dar en, en este marco de las, de las plataformas, donde además creo que no solo lo debemos pensar desde el punto de vista de las plataformas, sino de, eh, el título más genérico de lo que es el gig economy. Muchas gracias, Andrés. Eh... Bueno, es, es, es un tema este de sí, es una, una preocupación válida, eh, pero, pero claro, eh, es, es ahí un matiz importante cuando, digamos, en términos de, de niveles, eh, cuando, cuando consideramos los mercados de, de trabajo de los países centrales donde, donde la informalidad es, es muy baja. Y ahí entonces el, el temor a la informalidad. Eh, tiene, tiene, tiene mucho más, más relevancia. Fabio, eh, ¿querías opinar sobre esto o ya pasamos a una nueva pregunta? Eh, a ver, me, me surgen ideas, entonces eh, uh -huh. no quería dejarlas. En... Es la idea, es la idea. A ver, pueden estar vinculadas. A ver, eh, a ver creo que a, a mí me gustaría agregar el, 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 que conjuntamente con la discusión de las eh, instituciones laborales compartiendo. Eh, lo que mencionaba Gabriel, esta idea de pensar cuál es la regulación óptima, que no, el escenario no es no regulación ¿no? <laughs> o sobre regular, es cuál es la regulación óptima que permite eh, justamente, eh, y, y hago eco a esa palabra que, que pusieron también los de la Comisión de, del Futuro del Trabajo, que es cómo encauzar la tecnología para el trabajo decente. ¿Ah? en el sentido de eh, no asumir un determinismo tecnológico y que eh, tenemos las herramientas institucionales, eh, algunos países quizás más que otras, pero para poder moldear el uso de la tecnología a favor de la, de, del trabajo y, eh, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la necesidad de velar por esos... Eh, eh, principios y derechos fundamentales en el trabajo, ¿no? que, que, que deberíamos pensar una, una institucionalidad laboral que garantice que eh, no haya trabajo forzoso, que no haya trabajo infantil, eh, eh, que, es, que, que haya una regulación sobre el tiempo de trabajo. ¿no? Eh, y eh, el gran desafío para estas instituciones, pensando en la formalización, es... Hoy probablemente es el imperativo eh, político social es un poquito distinto de la de, de hace. Diez años atrás, cuando estábamos saliendo de la otra crisis, esta crisis sabemos que es más profunda, que nos ha llevado a, a, a pisos históricos de, 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 de todo tipo, pero hay cuatro dimensiones importantes ¿no? que ahora tenemos que incorporar en esa adecuación de las instituciones laborales. Una, una tiene que ver esta cuestión de la, del, del dilema que presenta eh, adecuar las instituciones para eh, la, una organización de la producción mediada por la tecnología en, en buena parte. ¿No? Eh, a ver, pensando, cuando uno regula una plataforma, ¿está regulando un servicio? ¿Está regulando también eh, las relaciones laborales? Esto, hay toda una discusión a nivel de país de cómo encarar esa regulación. ¿eh? Yo recuerdo eh, yendo al aeropuerto acá en Santiago y está, estaba la autoridad de transporte regulando a todos los taxis y también... A los servicios de plataformas que llegaban al. Pero estaban regulando desde el punto de vista del transporte. Al trabajador, no le preguntaban si ese trabajador había trabajado cinco horas continuadas, diez horas, o había estado 15 horas trabajando en forma continuada. Entonces, eh, hay una dimensión ahí importante eh, que tiene que tiene también una, un, una, un tema vinculado con el, los derechos personales, por más que la categoría de ese trabajador sea asalariado o independiente, que también tiene una externalidad social, ¿no? porque no podemos tener un trabajador de plataforma eh, manejando un vehículo 15 horas diarias, ¿no? porque es eh, una amenaza eh, también para la, para la sociedad, para los riesgos sociales. Entonces, hay un dilema de ese tipo, y después, ¿cómo adecuamos la la institucionalidad de, por ejemplo, la administración del trabajo, la inspección, a estos desafíos de, de, que, que impone la reorganización del trabajo. ¿Cómo vamos a regular y vamos a supervisar que se cumplan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aquellos trabajadores que hacen teletrabajo? Eh, hoy las inspecciones laborales no están preparadas y tienen que tener una transformación, una modernización, si se quiere, y eh, te, tienen que incorporar quizá la tecnología para poder hacer una mejor inspección de las condiciones de trabajo. ¿no? Eh, bueno, el tema del imperativo de tener un programa transformador para la inclusión de la mujer. ¿no? Esta crisis eh, nos está haciendo retroceder 10 años en participación laboral, en empleo femenino, no sabemos... Cuál va a ser la trayectoria. Eh, está el impacto de la crisis y el imperativo, donde hay un consenso social, que tenemos que tener políticas mucho más inclusivas en materia de. Entonces, ahí la tecnología, obviamente, tiene su, su, nos da su oportunidad, pero también todos los riesgos asociados con eh, el, el balance de la vida familiar con el trabajo, la, la corresponsabilidad, etcétera. Eh, que, que tiene, tiene ese imperativo. El, el, tema, del, el, la, el tema ambiental, ¿no? lo trae la Agenda 2030, eh, la crisis anterior y las regulaciones y el funcionamiento de las instituciones quizá no tenían tan incorporado el imperativo del de el tema ambiental. Y finalmente hay otro tema más que, que nosotros hemos estado trabajando, que es eh, el, el tema de la violencia en general, pero particularmente la violencia en el ámbito del trabajo. También no, no tenemos preparadas las instituciones y digo también en sentido amplio los mecanismos de diálogo social entre representaciones de trabajadores, las empresas, preparados para atender este imperativo que es tan característico de nuestra región. Somos una región que tiene distintas manifestaciones de violencia de distintos niveles institucional, social y demás y en el ámbito del trabajo hay una persistencia muy importante entonces quiero dejar eso planteado y finalmente para el tema más puntual de la informalidad eh, una institución que es prima hermana quizás de las instituciones laborales que es la fiscalidad en el entendido que también la digitalización eh, eh, permite eh, la trazabilidad de muchas de las actividades económicas, de las relaciones laborales que puedan haber y es una oportunidad efectivamente para que la seguridad social pueda eh, eh, tener una un, un mayor, eh, mayor información de los trabajadores, de cuántos son los salarios, los ingresos. Eh, ya había mencionado la, la administración del trabajo. Eh, pero tenemos este gran dilema de cómo, cómo la fiscalidad asume eh, a la economía digital eh, y ahí me parece que también hay, hay mucho para avanzar. Eh, creo que Cristina mencionaba el tema de los datos, la información. Eh, este es un tema que ya también a nivel global, el G20, los distintos foros OSD, ha estado trabajando de tener un sistema de información más amplio de... Qué comprende la, la, la economía digital y quiénes son los trabajadores que están vinculados a la economía digital. Y ahí hay que sumar a las instituciones laborales porque las oportunidades de formalización eh, están abiertas, ¿eh? tanto para los trabajadores que antes considerábamos eh, trabajadores informales excluidos de baja productividad, donde se abre una puerta para incorporarlo, pero también tenemos el dilema de la informalidad en el sector moderno. ¿eh? tengo varios conocidos amigos que producen software y exportan software, y no está declarado todas las actividades que realizan. Entonces hay también en los segmentos modernos, eh, también oportunidades para mejorar la formalización económica, y con eso también eh, tener eh, mayor formalización de las actividades eh, laborales, e incorporarlos a la seguridad social y a las otras instituciones. Bien, eso quería agregar eh, Gonzalo en esta, en esta etapa. Gracias. Perfecto, Fabio. Cristina también estaba con ganas de agregar cosas, así que eh, va la palabra para ella. Bueno, sí, un poco, digamos, en, en relación con lo que estaban hablando. Sí, en el trabajo nosotros encontramos que los trabajadores de plataformas, digamos, tienen unas condiciones que son un poco inferiores a las de los trabajadores asalariados, pero son superiores al del resto de trabajadores independientes. En general, vemos que ganan menos por hora que los trabajadores asalariados, pero ganan más que el resto de los trabajadores independientes. Y, como decía Andrés, vemos que hay, más, hay menos formalidad que entre los trabajadores asalariados, pero hay más formalidad que, entre el, que en el resto de trabajadores independientes. Um, con niveles de satisfacción laboral muy altos, la verdad, nos, nos impresiona la manera como ellos valoran su trabajo, a veces. Eh, una, una estadística que nos pareció pero hasta exagerada pero esto fue lo que nos dio eh, más o menos hay que pagarle a un trabajador 1.8 lo que gana para que deje de desempeñar su trabajo como como en estas labores de digamos como colaborador eh, entonces digamos pues existe una gran apreciación de los trabajadores eh, y como decíamos digamos son un poco más formales que el resto de los trabajadores independientes pero sin duda hay un nivel de informalidad relativamente alto. Eso que nos lleva a pensar que en realidad el problema, digamos, no es un problema inherente a las plataformas digitales y ni siquiera inherente al, a las formas de trabajo nuevo, sino inherente a todos los trabajadores independientes. O sea, lo que están diciendo, lo que está diciendo Fabio de el exportador de software, pues también se replica con los abogados y con los médicos y en general con los trabajadores independientes. Y también cuando uno se pone a ver, digamos, el, el régimen de cotización a los trabajadores independientes, eh, pues claro, eso ya es algo muy particular a cada país, pero por lo menos en Colombia es una cosa que no tiene sentido. Es De hecho, es regresivo este, este, este régimen de, de cotización. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Al principio, Lo primero que uno tiene que sugerir es, bueno, hay que cambiar este régimen de cotización de los trabajadores independientes. Es lo principal pero eso es un proceso muy largo y es digamos difícil de, de llevar a cabo entonces viendo que las plataformas tienen la ventaja que decía Fabio de que tienen trazabilidad y que además tienen interés en solucionar el problema de hecho digamos ellos contrataron a Fe Desarrollo para que les buscara, para que Fe Desarrollo busque alguna manera en que puedan solucionar el problema de seguridad social esto ya muestra que tienen digamos interés en, en, en el tema pues dijimos, busquemos como una especie de caja de arena que guíe el resto de la, de la legislación laboral. Uno en principio, cuando lee toda la literatura, dice, crear una legislación específica para las plataformas digitales, pues digamos, no es buena. Pero mirando las, digamos, las posibilidades de cambio generalizado que hay en Colombia, pues lo que sugerimos es hacer una especie de caja de arena que guíe el resto de la legislación laboral. Y, y, y digamos, en, esa es la propuesta, digamos, que nosotros tenemos, hacer algunos cambios que guíen al resto y en los cuales, digamos, se mantiene que, el, el, que la seguridad social está en cabeza de los trabajadores, pero se le da un incentivo a estos trabajadores para que realicen su cotización, más o menos como en ese, en ese espíritu. Entonces, eh, yo lo que, lo que digo es que estoy totalmente de acuerdo que hay, digamos, eh, hay que aprovechar esta condición de las, de las plataformas digitales eh, para generar, generar más formalidad eh, y, 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 y digamos se puede trabajar en eso. Una anotación muy corta con respecto al empleo femenino, que esa es una de las grandes eh, cosas que no entiendo de las plataformas digitales. Eh, porque lo primero que uno ve es que son, es un mundo ideal, por ejemplo, para las mujeres y para los estudiantes, pero sobre todo para las mujeres, porque pues, digamos, tiene una gran flexibilidad que el mercado laboral no ejerce. Sin embargo, la participación es bajitica. Entonces, eso le hace uno pensar que, pues, que hay espacio para hacer algunas políticas, digamos, eh, de, de apoyo a, a, a este trabajo femenino en las plataformas digitales. Gracias, Cristina. Eh, bien interesante. Y esto de, 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 del trabajo femenino en plataformas digitales también es, es una cosa que está en, que está en discusión, ¿no? que capaz que de, después lo dejamos para el final. Eh, el hecho este de si, si realmente eh, puede facilitar re, la reducción de las brechas de género, o en el fondo. Lo que hace es fomentar que, igual si la participación es baja, ya, ya no sería tanto, ¿no? Pero, o si lo que termina haciendo es fomentar que, que la mujer se quede en casa y, y que la distribución desigual de, de, de las tareas no remuneradas termine siendo, digamos, eh, más grande de, de, de lo que es todavía. Gabriel, habías levantado la mano, pero ya les, porque, porque ya con lo que habló Cristina me da pie, yo les quería preguntar eh, también que ya se nos va pasando el tiempo, sobre, bueno, esto, nuevas formas de empleo, eh, ¿qué se les ocurre o cómo debería ser la forma de modificar los, las instituciones de protección social, ¿sí? en grandes líneas, porque, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo? pero sabiendo que están destinadas a jugar un rol bien importante, en parte por lo, por lo que comentaba Gabriel, si, si hay transición, bueno, eh, evitar que los trabajadores tengan un, tengan un, un proceso de, de, de caída fuerte del ingreso, digamos, y, 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 y privación de consumo. Y también eh, por la propia construcción de capital humano de, de las sociedades, porque esos trabajadores que, que se quedan sin empleo, eh, en el fondo, terminan debilitando la, la, la acumulación de capital humano de sus hijos, y, y sabemos que estamos en un, en un proceso donde la acumulación de capital humano eh, es fundamental. Entonces. Eh, Protección social, Cristina ya comentaba algo de, eh, vinculado a los trabajadores independientes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo adaptar estas instituciones de protección social? Y te doy primero la palabra a vos, Gabriel, porque además querías terminar de acotar algunas cosas eh, de lo previo, y ya con eso seguimos para, para los que quieran, los que quieran aportar algo. Eh, gracias, Gonzalo. No. Eh... Un comentario vinculado a lo que estaba planteando Fabio, Cristina, y que ayer también comentaba eh, Guillermo Alves, el economista Guillermo Alves de CAF, que me pareció central respecto a este tema de las plataformas, que, que yo comparto. Eh, yo, yo estoy aquí en, 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 en Reino Unido y, bueno, bastante eh, influido por la discusión en Europa, que está descubriendo el problema de, de los mercados de trabajo duales y, y, y que del cual nosotros ya estamos de vuelta, digamos, ya, ya lo conocemos, es parte de, de, la, de, la, de las características inherentes a los mercados de trabajo latinoamericanos, pero bueno, con este tema de las plataformas, los, los contratos atípicos, eh, este tema está muy, eh, muy, muy, muy presente aquí. Eh, y yo comparto esta narrativa, por usar de vuelta el término del proyecto, narrativa de que eh, en, el, en, el, en, en, en el contexto latinoamericano lo veo más bien como una oportunidad, que, eh, que como una amenaza por el punto de partida nuestro. Eh, pero, pero el tema de la fiscalidad que planteaba Fabio es clave, porque si no hay enforcement eh, de contribuciones, eh, eh, la oportunidad la perdemos. ¿sí? Y ayer Guillermo Alves planteaba el tema de: eh, tenemos bastante en línea con lo que plantea Fabio ahora, tenemos trazabilidad, tenemos pagos digitales en un sector. Eh, eh, ¿Por qué eh, no incorporarlos a la seguridad social? Eh, en Europa hay, hay comisiones de expertos de alto nivel que están planteando, por ejemplo, la propuesta de una ventana única digital. ¿sí? La idea de que eh, la información de las plataformas sobre las contribuciones y los salarios sea eh, directamente eh, compartida con, las, con los institutos de seguridad social y las, las agencias tributarias. ¿Sí? Eh, eh, eso plantea seguramente temas eh, legales varios, pero, pero está dando cuenta de una preocupación que también está planteada en Europa, cómo aprovechar justamente una cosa que era el gran problema eh, de, la, de la regulación y la protección social de los trabajadores autónomos, que es que, bueno, tienen carreras. Eh, dinámicas laborales absolutamente intermitentes, que tienen altos costos de cumplimiento de la legislación, que eh, 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 a veces es difícil eh, desde, el, desde el lado del regulador saber cuántas horas trabajan, eh, cuánto ingreso reciben. Bueno, aquí tenemos trazabilidad, tenemos pagos digitales. Eh, ¿Qué mecanismos desde los estados vamos a, a desde los gobiernos, de los, de, desde la... Desde la desde la regulación laboral y desde las, y de las agencias eh, tributarias vamos a, a establecer para, para aprovechar justamente ese, ese contexto. ¿sí? Entonces, en Europa se está hablando de esta noción de ventana única digital, de compartir eh, automáticamente información sobre, sobre, sobre estos trabajadores. Habría que ver cómo adaptarlo, pero, pero, pero es un tema central. Sin eso... Eh, eh, esta oportunidad va a ser una puede llegar a ser una oportunidad perdida si no hay verdaderamente enforcement y, 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 y pienso desde el lado de la, de la fiscalidad y la fiscalidad es digamos el, la, la otra cara de lo que de lo que de lo que planteabas en tu pregunta Gonzalo de, 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 de cómo tener una un piso de protección social más potente y con, y con buena cobertura que que desdramatice las transiciones laborales ¿Sí? Eh, y que, y que eh, permita a los trabajadores eh, capacitarse, suavizar el consumo eh, 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 frente, a estos, frente a estas transiciones. Sin, sin una capacidad fiscal eh, correlativa, la región no va a poder desarrollar eh, esta otra punta. Entonces, a veces fragmentamos las discusiones porque necesitamos simplificar, pero, pero todas las discusiones están... Eh, interconectadas y, y bueno, los sistemas de tributarios de la región todavía necesitan necesitan eh, desarrollos importantes eh, para también para, para, para ayudar al cambio, al cambio eh, tecnológico. Me quedo por acá, capaz que después este, menciono algunas otras cosas y si da el tiempo, sí. Pero este sí. tema de la, de la fiscalidad es, es, es realmente la otra cara del problema de cómo garantizamos eh, eh, pisos de bienestar mínimos eh, eh, frente a este escenario eh, tecnológico. Gracias, Gabriel. Eh, y aprovecho que ahora no, no, no pidió la palabra a ninguno, eh, como para hacer una última ronda en la que me gustaría que participen todos y ya leemos eh, alguna pregunta del público que hay. Eh, que la última ronda simplemente eh, nos mencionen o si hay cosas que les parece que quedaron pendientes en este marco de instituciones laborales y que no discutimos. Y recomendaciones de política en general, que varias se han, se han ido eh, colando durante la conversación, pero, pero bueno, eh, capaz que eh, en, una, en una participación final... Eh, a modo de, de síntesis, eh, nos terminan quedando, quedando más claras eh, las ideas de, bueno, tal, eh, en lo que he trabajado he venido in, identificando tales problemas y creo que soluciones podrían ir por este lado, siempre en el marco este de, de, de las instituciones laborales o instituciones de protección social. Fabio. Eh, gracias, Gonzalo. Muy breve para recapitular algunos de los, de los temas que terminaron de mencionar vinculados con la protección social. Efectivamente, hay que innovar y hay que buscar la forma de inclusión a, a los sistemas de protección social de los trabajadores en plataformas, en estas nuevas modalidades de empleo, eh, así como han hecho muchas de las, de las eh, instituciones de seguridad social en el pasado con los trabajadores atípicos, no sé, los trabajadores estacionales, rurales. Todos tienen regímenes... Que tienen alguna adecuación. ¿eh? Uh -huh. No podemos avanzar con el modelo estándar, probablemente para estos trabajadores. ¿eh? Y, y, y lo otro es el imperativo de hacerlo ahora. ¿no? En este sentido, yo tengo la experiencia de dos países en los cuales he convivido: en Uruguay, más allá de si la, la, la regulación que se hizo es óptima, es, es sumamente efectiva, pero hace ya años que se decidió que los trabajadores de plataforma de transporte en Montevideo tenían que cotizar, se buscó un mecanismo, se sentaron con la empresa, definieron una forma con impuestos, con, con el BPS, con la seguridad social y se hizo. ¿no? Eh, eh, me, me pasa acá en Chile que todavía está la legislación discutiéndose, llevan cinco años discutiéndose. Por el contrario, también acá en Chile sí se avanzó en regular... La imposición sobre eh, todos los servicios a través de plataforma. Incluso la recaudación ha sido mucho más auspiciosa y, y, y ha sido mucho más de lo que se esperaba en un principio. Entonces, Ahí hay dos ejemplos de avances en la fiscalidad concretas, uno con los impuestos a los servicios que se dan a través de plataformas, otro eh, para eh, la inclusión de los trabajadores eh, de plataformas en la seguridad social. Entonces, hay que avanzar y seguramente la primera forma de regularlo es incluirlo, tenga algunas imperfecciones y va a haber que tener también eh, abierta la posibilidad de ir adecuando esa regulación. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un imperativo. Eh, social, político, eh, laboral, para avanzar rápidamente en esas, en, en esas líneas. Bien, eso quería agregar, eh, Gonzalo, gracias. Dale. Eh, Andrés o Cristina, un cierre de, de, de participación, que nos dejen. O oh, Gabriel, no les quiero meter presión a ninguno. Si, si quieres, sí, Cristina. Lo, si bueno, pues eh, sí, no, simplemente para decir que sí, las plataformas, yo creo que, como hemos estado hablando, tienen algunas ventajas en términos de generación de empleo, generación de empleo flexible, que digamos, en estos países es muy limitada. Eh, en otro tema que no se ha hablado es los beneficios sobre los negocios aliados. Eh, nosotros hemos encontrado que, digamos, los negocios aliados, uno de los impactos grandes es que ahora pagan más impuestos, que son más formales, que, eh, sí, o sea, tiene, tiene un, utilizan más la tecnología, eh, utilizan menos el efectivo. Entonces, es, esto también es, 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 una, es una ventaja. Claro, tienen el lunar grande de la, de la seguridad social y yo creo que ahí el problema hay que solucionarlo más a nivel de todos los trabajadores independientes, eh, pero sin embargo también hay que tener mucho, el, el que digamos que creen todas estas oportunidades no significa que no hay que regularlos en, eh, las, digamos los mecanismos de asignación de tareas, pues tenemos que ver que, que no generen eh, distorsiones que no generen mmm, no beneficien más a unos trabajadores que otros eh, también hay cosas como que los trabajadores sean dueños de su historia laboral, que la puedan llevar de sitio a sitio. Uno de los problemas que se ve, por ejemplo, es con las plataformas de empleo, es que uno genera una historia con Workana, con Upwork, y si, va, y si se pasa a otra plataforma le toca empezar de cero. Entonces, pues que los trabajadores sean dueños de su historia laboral es muy importante. Eh, y, y, y yo creo que, eh, sin duda, hay que, hay que buscar un balance, eh, porque... Porque, digamos, así como estas plataformas generan una cantidad de beneficios, por otro lado, pues, digamos, le están trasladando el riesgo a los, a los prestadores de servicio y, y hay que pues, poner unos límites en este, en este sentido. Entonces, yo creo que es una oportunidad, pero hay que aprovecharla bien y, y lo más importante es que la, la solución no es, hacer, no es no hacer nada, o sea, no es hacer nada, es, es, hay que ser muy activos en este, en este sentido. Gracias, Cristina. Andrés. ¿algún? Sí, complementando un poquito lo que dice Cristina y Fabio, totalmente de acuerdo que el reto es cómo incorporar los sistemas de seguridad social, estas nuevas formas de trabajo, y que lo fácil sería crear el capítulo de plataformas, pero eh, lo que para, digamos que implica un poco más que eso, implica simplificar un poquito más el sistema, porque eh, la, digamos que se, se van dibuja, desdibujando la relación laboral y el contrato de trabajo pero de todas maneras hay una actividad y una remuneración, entonces hay unas características mínimas de lo que es la actividad laboral que todavía se mantiene y sobre eso se debería fundar un sistema que sea como mencionaba Cristina universal, eficiente inclusivo desde, desde diferentes puntos de vista. Esto para decir que hay otro tipo de actividades que no están medidas por tecnología, pero que en naturaleza se pueden parecer a ello. En Colombia, no, no sé si es común en, en los demás países, hay, un, hay, hay personas que venden por catálogo. Son actividades que hacen en una parte del día, no hay una tecnología de por medio, pero son. A, a, tienen esa misma figura de colaboradores con respecto a una empresa que es la que le provee ese bien que van, que, que van y venden. Entonces, al final, son formas de trabajo muy similares, solo que en una hay una, una, una plataforma tecnológica, en la otra no, y que también hoy día están fuera están excluidas de esos sistemas de, de, de seguridad social y de protección entonces eh, es, esas nuevas formas de trabajo pues no, no parecen únicas y, y, no, y no se debe centrar solamente en crear un capítulo adicional a los formales o, o a los asalariados, a, a los autónomos y entonces un capítulo plataformas porque esas formas van a seguir, van a seguir cambiando y creo que eh, esto en cuanto a la protección del empleo pero ya la adaptabilidad que puede ser un problema más de largo plazo yo sí creo que es, es clave eh, repensar un poco más eh, lo mencioné tal vez al principio los, los sistemas de intermediación los sistemas de capacitación para el empleo y pues no desconectarlo totalmente también de la de, de, de los sistemas educativos y tal vez esto se trabajó un poco más cuando se vino toda esta revolución de Big Data, entonces muchos, eh, muchos eh, programas, muchas universidades trataron de adaptar sus programas como a darle esos tintes hacia, hacia, hacia este tipo de tecnologías, pero pues la esta transformación tecnológica va mucho más allá de los programadores y los ingenieros, sino que también hay muchas partes de las habilidades digitales que se deben incorporar en muchos más programas académicos. Eh, y creo que también es un capítulo relevante en algún momento para abordar. Bárbaro, muchísimas gracias, Andrés. Y no sé si Gabriel, ¿querés hacer alguna síntesis de, de lo que fue la mesa o de lo que fueron tus, tus reflexiones? reforzar simplemente, simplemente algunas ideas sobre, sobre digamos nudos críticos de las políticas públicas en relación a este tema eh, sintonía fina en cuanto a eh, las regulaciones de protección del empleo de despidos contrataciones y de fijación de salarios mínimos ni la, ni la narrativa desregulatoria implícita en, en, en muchos rankings eh, muy populares en la región donde siempre menos regulación es lo mejor eh, ni tampoco se puede hacer cualquier cosa en términos de diseño pero se requiere cierta protección del empleo se requiere cierta presión exógena de costos vía salarios mínimos para acelerar eh, la destrucción o la reconversión de empresas menos productivas sí Después el tema de, la, de los pisos de protección social y este tema de los trabajadores autónomos es muy importante. El Estatuto de Protección Social y de Fiscalidad de los trabajadores autónomos, incluyendo los trabajadores de plataformas, es, es un tema eh, relevante. Uno debiera pensar que la regulación debería ser relativamente neutra, pensar las especificidades, pero tampoco inducir eh, formas específicas de insertarse en el mercado de trabajo, ¿sí? pero, pero atender las especificidades. Eh, y, y bueno, la pandemia reveló baches de cobertura en este segmento eh, de la población, es un tema este, que hay que atender. Eh, y bueno, los, para los países, la formación de habilidades laborales, capaz que no lo tocamos tanto, pero obviamente ahí eh, también hay, hay temas eh, relevantes a atender, hay fallas de mercado que justifican intervenciones y, 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 y bueno, está, está visto que las nuevas tecnologías requieren el desarrollo de habilidades complementarias eh, habilidades laborales complementarias. ayer se habló de educación en, en la mesa de educación pero también formación en el trabajo. Eh, y bueno, los países con sistemas de negociación colectiva ya más desarrollados tienen que pensar cómo, cómo esos sistemas van a evolucionar. y ahí me parece que un, un capítulo central es desarrollar sistemas de representación eh, colectiva de los trabajadores dentro de las empresas. A las empresas en general no les gusta esto porque implica cuestionar el derecho a dirección de la empresa, eh, pero bueno, es la historia de los sistemas de representación de los trabajadores en las empresas en Europa. Hubo conflictos al inicio, pero se han estabilizado y posibilitan... Eh, y, y brindan enormes oportunidades para la cooperación, para la solución de fallas de coordinación dentro de las empresas, que son eh, resolverlas es crucial para aprovechar de mejor manera eh, 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 el potencial productivo de las, nuevas, de las nuevas tecnologías. Me parece que por ahí van algunas claves este, para pensar esta, esta narrativa a medida de la región ¿sí? en, en relación al futuro del trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Eh, preguntas del público, teníamos solo una vinculada a recomendaciones a los gobiernos para reducir la informalidad laboral, yo creo que todos ya hablaron de, de las formas de tratar de, de, digamos, de que los sistemas de protección social in, in, incluyan no solo a trabajadores eh, con nuevas modalidades vinculados al cambio tecnológico, a las plataformas, sino en general... A, a los cuenta propia en, en la región es algo que, que hay que seguir trabajando pero bueno eh, muchísimas gracias Cristina Fabio Gabriel Andrés creo que, que, que fue muy interesante todo lo, que, todo lo que discutimos todo lo que eh, conversamos hoy y, y bueno invitados eh, ustedes y, y quienes estén mirando mirando esta charla a la que viene a las 4 de la tarde, eh, más centrada en demografía y cómo eh, el contexto o la transición demográfica eh, puede impactar sobre, sobre estas tendencias de futuro del empleo y ayudarnos a armar la narrativa desde el sur, y también a las charlas que eh, van a estar mañana, eh, mañana jueves, que tenemos eh, impactos fiscales. Y nos queda una que me estoy. Ya, yeah, y desigualdad, eh, impactos de, de la desigualdad o inequidad eh, asociados a este, a este proceso. ¿sí? Muchas gracias a todos y, y cerramos por acá. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto también. Adiós.